Hello, babies, lindos, preciosos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estamos acá en un nuevo video para mi canal de YouTube. Espero que el contenido que hemos estado subiendo, que hemos estado haciendo, les guste mucho, de verdad. Yo siento que sí les está gustando porque el 10% de reproducciones, o sea, el 10% de likes, ¡qué huevo, no! ¡Se equivocó, lo dijo más! Bueno, en temas simples, si por ejemplo un video que tiene 1000 reproducciones tiene más de 100 likes, es espectacular. Y eso lo estamos superando, así que muchas gracias, se lo agradezco muchísimo. Y hoy lo que vamos a hacer es ver, o sea, les voy a mostrar un poco la casa, ¿vale? La casa, cositas. Lo que pasa es que yo antes vivía en otro lado y ahora estoy mucho más cómodo acá. Tengo ya una pieza solo para el setup, entonces cosas distintas. Tampoco va a ser un video muy largo, pero... va a estar bueno, ¿vale? Y también el próximo video será presentando el setup, porque el setup no lo van a ver en este video, lo van a estar viendo en el video del setup, ¿vale? Para que estén atentos a eso. Uy, ya se me cansó la mano, weón. Así que ya saben, 5000 likes y vamos, no, mentira, 300 likes y subo el setup, ¿vale? El video del setup mostrándole todas las cositas, que ahora tengo un nuevo... ¿cómo se llama? Una nueva repisa atrás, espectacular. Pero bueno, vamos a empezar. La casa, hace ya empecé a vivir acá, o sea, me siento mucho más cómodo que donde estaba, porque está más organizado. No sé si es más grande que allá, por lo menos en temas de patio y todo, sí, pero acá como que está un poco más organizado. Aquí está la cocina, no voy a mostrar. Oye, le aclaro que estoy con lentes porque como no me he bañado, tengo una cara, hermano, espectacular, no me he lavado el pelo, nada. Entonces dije yo, me pongo lentes y así, espectacular. Oye, no tengo nada blanco en la boca. Es que me lavé los dientes y quedó como así. Bueno, aquí está la cocina. No se la voy a mostrar por temas obvios. Soy una persona que vive sola. Que a veces cuesta el tema del aseo y todo eso. Así que no pasa nada. Oye, mi cara es una cosa espectacular. Bueno, aquí debería estar living, ¿cierto? Pero yo no tengo living, sino que yo tengo acá... esto... para hacer ejercicio, que eso ya lo vamos a ver más detalladamente después, porque se viene cambio físico y ese también lo tengo que grabar ahora en un rato. Y también obviamente su silloncito, entonces está el sillón ahí, pum, para hacer ejercicio. O sea, aquí debería estar el living comedor, pero bueno, yo no quiero eso, yo no quiero algo que todas las casas lo tengan. No, mentira, en un tiempo más seguramente lo tenga así. Acá, si avanzamos, pumba, ahí están las cosas atrás, aquí está el segundo piso, acá tengo una mesita, piola, bueno, no sé. Y aquí, otra cosa más que tengo, saco de boxeo, hermano. Y de eso también va a tratar todo lo que es el cambio físico y cositas, pero bueno, eso es tema de otro video. Pero igual les muestro, aquí tengo un saco de boxeo, pumba, pumba, pumba. Mi cama principal... ah, y acá obviamente un baño que tampoco lo voy a mostrar. Bueno, si no está desordenado, bueno. No está desordenado, está piola, como cualquier otro baño. mi pieza, donde duermo. Ojo, partner, eso me lo envió Twitch, weón, ¿pueden creerlo? ¿Pueden creerlo o no pueden creerlo? Y bueno, y aquí, oye, una cosa que les voy a contar es que se me echó a perder la tele grande, weón. Espectacular. Y ahí está la tele, una tele que tenía, y la puse ahí, que también está piola. Pero la otra cagó, de hecho está arriba, y la abrí y voy a meter mano después. Y bueno, y una cama, pues, como nunca han visto ustedes una cama, no me pueden. No me pueden, y aquí estoy. Con esto. A ver, ¿estará ordenado? Ordenadísimo, chaval. Como siempre. ¡Sí, señor! Hola, sí. Mire, este es de Gillo. Este es de Gillo. Ese es el pincho. Bueno, entonces esto sería mi pieza más que nada, pumba. Y bueno, ya les mostré acá. Vamos al segundo piso, que el segundo piso tiene cositas. Miren, les voy mostrando. Bueno, no importa. Uno es así, pues bueno, pero no está desordenado. Ojo, no está desordenado, sino que, por ejemplo, como estamos ahora con tío Pegasum. Tío Pegasus nos trajo una silla y todo. Sacamos estas dos sillas. Si alguien quiere estas sillas, me lo dice por comentarios, ¿ya? Bueno, no se ve que hago el ojo porque estoy con esto.
Aquí tengo el tema de la cajita por el tema de Pegasus. Y bueno, y aquí hay un espacio, digamos que hay un espacio. Igual está piolita como para poner, no sé, alguna repisita, alguna mesita chiquitita, poner unos libritos ahí y todo, ¿cachai? Estaría piola. Acá otro baño que está al lado de la puerta del setup. No. Ese es el siguiente video, weón. No se me pongan hueones. Y aquí hay otra pieza, ¿vale? Otra pieza que es una pieza. No tiene. Chinchu, weón. Pero no te vas a caer, hombre. Míralo. Mira, si parece un. ¿Qué parece tu nutria, weón? Están pavos, mi chinchu. Mira. Es que pavito él. ¿Cómo se podría explicar? Es como una nutria, literalmente. No es como un gato. No, mentira. Es un gatito, lindo, precioso. Pero él no es como tan vivito como los gatos que ustedes ven, sino que es como más tiernucho, es como más lentito. Es como más osito. Es como un osito. Porque además que es medio gato, weón. Mira, si este es mi brazo. ¡Ah! Y mira si el weón es gigante, hermano. Pero es hermoso. Ahí está, chincho. Y bueno, básicamente es esto. Cosas positivas. Yo creo que... cosas positivas es que está mucho más organizado. Imagínate aquí. Hay una pieza en la cual no tengo nada. Que o sea, hay muchas cosas. Por eso no se lo puedo mostrar. Pero hay cosas acá que obviamente se podría limpiar. Y, o sea, limpiar no, ordenar. Y hacer otro tipo de cosas para hacer otro tipo de contenido. No sé, digo... Y acá obviamente está el setup y, como les decía, un baño al lado, salgo, pum, y vuelvo al stream. Eso me parece espectacular, porque allá donde estaba antes tenía que recorrer más para llegar al baño y bueno, son cositas. Y además que lo bueno de acá... A ver, voy a abrir la ventana. Lo bueno de acá es que da mucho más el sol en todo, hermano. O sea, yo por ejemplo estoy aquí y me da mucho el sol, ¿cachai? Bueno, no tenía abierto esto, pero de todas formas. Y allá me estaban firmando porque, a ver cómo les explico. Yo amplié la casa de allá, la amplié y no tenía ventanas, no tenía luz la parte de atrás donde yo siempre estaba, que era mi setup y todo. Entonces, ya como me estaba enfermando, weón, de ansiedad, de toda la weá, no veía el sol y todo. Bueno, y ahora estoy manejando mejor todo eso, el tema de la ansiedad, porque, bueno, ahora ya también estoy más tranquilo, estoy aprendiendo a que si un día no hago algo, o stream está bien también, weón, he manejado cosas. Y ahora también que me voy a enfocar full a YouTube, al igual que las otras redes sociales, así que vamos a estar bien. Mira, no peleen, por favor. Miren, que eso es alto igual. Peleando, o sea, ella es la mamá, ella es la luna, mamá de chincho, y la luna a veces se molesta y le pega charchazo al chincho. ¡Ah! Pero es que eres huevón, po, weón, ¿cómo no te van a pegar charchazo? ¡Cuidado! Lo dice este. Le gusta que lo azoten. Bueno, entonces eso sería básicamente. ¿Qué más les puedo contar? Nada, estamos preparando también, haciendo... se viene cambio físico, mi cambio físico. Y también se viene mi setup, ¿vale? Que lo voy a grabar ahora, hoy, pero ustedes lo van a ver en diferentes momentos, obviamente. Y nada, eso, espero que les haya gustado. Ahí se ve un poquito más viola. Pum, por ahora vivo solo, ya para los que no sabían, digo yo. Y espero que les haya gustado mucho el video. Denle me gusta si quieren ver el del setup. También es importante el del cambio físico. No va a ser tan rápido porque si bien voy a grabar ciertas cosas hoy de la máquina que tengo, de que les voy a contar lo que hago también porque boxeo, cómo estoy viendo el tema del boxeo, si entreno con alguien experto, etcétera, etcétera. Eso va a ser un video mucho más largo, ¿vale? El del setup no, por lo tanto lo más probable es que tengan este o el del setup primero, y después tengan mi cambio físico, porque tengo que grabar, yo creo, durante toda la semana, ¿vale? Bueno, eso, que estén muy bien, les mando un beso, un abrazo gigante y nos vemos en el próximo video. Dale me gusta y comenta lo que te está pareciendo este tipo de videos. Aquí está Cuyo. Cuyito, chiquillo.
Bueno, nos vemos. Cuídense.